Estamos listos para poder informarle y es que las lluvias de las últimas 24 horas han causado estragos en la zona 7 capitalina y en el departamento de Alta Verapaz. Marvin García y nuestro corresponsal Walter Maad nos tienen un completo informe de lo sucedido. Nosotros nos vamos a retirar, la familia está sin ninguna novedad, se quedan acá, recuerdo de los vecinos. Los bomberos voluntarios fueron alertados por vecinos, esto porque un muro o un derrumbe cayó encima de una de las viviendas. Las personas fueron atendidas por paramédicos de este cuerpo bomberil, sin embargo, también reportan el daño total de una vivienda. En el asentamiento 21 de noviembre, ubicado al final de la colonia Granizo número 13 en la zona 7, se produjo un derrumbe de grandes proporciones, por lo que se saca la compañía 49 y estación central al mando del oficial Martínez Larios, quienes al llegar al lugar descendieron 150 metros para llegar al área afectada y en efecto observan que el desprendimiento de tierra que se produjo en esa área destruyó parcialmente una vivienda en un 95%. Los rescatistas del Casco Negro bajaron con equipo y herramienta para ayudar a los vecinos quienes salieron afectados. Afortunadamente, ninguna persona salió lesionada, reportando, repito, el 95% de la destrucción de la vivienda construida de lámina y madera. Los municipios de Santa Cruz Verapaz y Santa María Cabón Alta Verapaz fueron sometidos a fuertes lluvias. En las últimas horas, los drenajes totalmente colapsados, a consecuencia de ellos se inundaron varias viviendas. Es importante señalar que las familias damnificadas perdieron sus pertenencias personales en Santa Cruz Verapaz. El barrio más afectado fue Santo Tomás, en donde los vecinos manifestaron en tiempo de invierno se registra estos inconvenientes. Y en Cabón se reporta que el estadio municipal se anegó totalmente de agua y decenas de comercios resultaron afectados, en donde las pérdidas ascienden a miles y miles de quetzales. Se espera la presencia de personeros de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red para evaluar y cuantificar los daños que ha provocado este fenómeno natural.